Muy bien, vamos a empezar por el principio. Paso 1. Vamos a convertir la casilla en un número de 6 bits. Ahora comentaremos esto de 6 bits. Básicamente lo que vamos a hacer es manejar el sistema de numeración binaria, que es el que utilizan las computadoras. Bueno, supongamos que el carcelero elige la casilla amarilla. En este caso, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Vamos a transformarla en un número binario. Para ello, vamos a enumerar todas las casillas, pero comenzando por una esquina, por ejemplo la superior izquierda, pero importante, tengo que comenzar por el 0. Luego veremos que esto es muy importante. Si empezáramos por el 1, tendríamos un problema llegar a la última casilla. Enseguida lo comentaremos. Entonces buscaré, por ejemplo, en este caso, la casilla marcada en amarillo, sería la número 27 en sistema de numeración decimal, y la voy a transformar a sistema binario. Es decir, voy a extraerle los bits. ¿Cómo hacer esto? Bueno, si tenemos el sistema decimal, imaginemos este número, cada cifra tiene un valor posicional. Es decir, el 5, la parte izquierda, representa las centenas de millar, el 1 las decenas de millar, el 2 los miles o millares, así hasta llegar al 7 que representa las unidades. ¿Vale? Entonces, en la posición en la cual está el 5 habría que multiplicar por 100.000 o 10 a la quinta, que es lo mismo. Donde está el 1 por 10.000, donde está el 2 por 1.000, así hasta llegar al 7, donde habría que multiplicar por 1. ¿De acuerdo? Entonces, si tomáramos este número, y nos va a venir muy bien para lo que vamos a hacer ahora, porque en realidad la terminología exacta es la que vamos a aplicar, aunque suene un poco rara para, por ejemplo, aquí el sistema decimal. Vamos a utilizar la posición de la derecha, en este caso del 7, como la vamos a llamar la posición 0. A continuación, la que está inmediatamente a la izquierda, posición 1, 2, 3, 4, en este caso hasta llegar a la última, que sería la posición 5. Y para manejar el sistema binario le vamos a dar un toque bastante divertido. Estos billetes, los podríamos llamar así, por lo de bits también, son cortesía de una divulgadora que a mí me gusta bastante, como expone, bueno, sus temas matemáticos. Se llama Clara Grima. En los créditos al final podrás encontrar algunos enlaces. Y bueno, los billetes pues los inventó, por así decirlo, ella, ¿no? Los comentaba así este problema del escape imposible. Entonces, los billetes que vamos a utilizar tienen valor 1, 2, 4, 8, 16, 32. Es decir, tomando de derecha a izquierda como si fuéramos multiplicando por 2. 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8. Entonces, supongamos que tenemos el número 27. ¿Qué billetes necesitamos para pagar algo que vale 27 euros? En este caso tenemos como máximo uno de estos, uno de cada billete. Entonces, en este caso de 32 no lo necesitamos. De 16 necesitaremos uno, de 8 otro y finalmente otro de 2 y otro de 1. Eso nos daría 16 y 8, 24 y 2, 26 y 1, 27. Vale, y lo que vamos a hacer es el billete que hemos utilizado lo vamos a marcar como un 1. Es decir, la posición de ese bit, lo ves abajo, representa si hemos utilizado ese billete, entonces tendremos ahí un 1, o si no hemos utilizado el billete de arriba, entonces tendremos un 0. Aquí tenemos las posiciones que hemos comentado, por ejemplo, el billete de valor 1. Sí que lo hemos utilizado, entonces tenemos un 1. Siguiente billete, tiene valor 2 euros. Lo hemos utilizado, entonces tenemos un 1 y rellena eso, el bit 1. El siguiente no lo hemos utilizado, o sea, tenemos ahí un 0. El siguiente sí lo hemos utilizado, siguiente sí y el último no. Vale, ahora esto es bastante entretenido también. Imaginemos que tenemos una pizza. Por ejemplo, teníamos antes el número 27, pero imaginemos que es de un catálogo de pizzas, pues la pizza número 27. Esta pizza tiene diferentes ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer
es primero diferenciar los ingredientes. Imagínate, recuerda la última pizza que has comido, que probablemente tendría unos cuantos de estos ingredientes. El ingrediente más baratito sería orégano, el siguiente sería tomate, pepperoni, bacon, queso o carne. ¿De acuerdo? Entonces, esta pizza, la pizza 27, ¿qué ingredientes llevaría? Pues como hemos visto, llevaría queso, que sería el billete 16 euros. Llevaría bacon, no llevaría pepperoni, llevaría tomate y llevaría orégano. ¿Vale? Entonces la pizza 27 tendría estos ingredientes concretos y valdría 27 euros. Es decir, lo que va a ser importante para nosotros es que si la pizza tiene un ingrediente, entonces la posición del bit será un 1. ¿Vale? Aquí hay un 1, o sea que la pizza tiene orégano, un 1 tiene tomate, bacon y queso. Y ahora podemos hacer algunas subpreguntas bastante sencillitas. ¿Qué valor tiene el bit 3? Bueno, pues miramos aquí abajo, el bit 3 sería este, tiene valor 1. Y el bit 0, nos vamos hacia la derecha, el bit 0 tendría valor 1 también. Vale, importante, en total, ¿de cuántos bits o de cuántos ingredientes diferentes estaríamos hablando aquí? ¿Cuántos ingredientes diferentes tendría esta pizza? Pues podría tener en total 6 ingredientes diferentes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los 6. Aunque solo tenga 4, podría llegar a tener una pizza hasta 6 ingredientes diferentes. A esto se le llama transmitir 6 bits de información. Yo te digo si tiene o no tiene cada uno de esos 6 ingredientes. Y ahora vamos a resolver esa pregunta que habíamos dejado abierta antes y que era bastante importante. ¿Qué habría ocurrido si en lugar de marcar el 0 en la esquina superior izquierda, hubiéramos empezado a contar desde 1? Lo que habría ocurrido es que conforme vamos avanzando hacia la esquina inferior derecha, pues los números van subiendo y ¿qué tendríamos en esa esquina roja? Tendríamos el número 64. ¿Podríamos llegar a pagar la pizza 64 o una pizza que valiera 64 euros con los billetes esos que teníamos antes? Vamos a verlo. Bien, podemos empezar a echar cuentas. Teníamos un billete como máximo de 32, otro de 16, van 48 euros, otro de 8, 56 y 4, 60 y 2, 62 y 1, 63. Claro, entonces, ¿llegamos a pagar la pizza de 64 euros? No, nos falta un euro. No podemos llegar a pagar con esos 6 bits una pizza que valiera 64 euros. ¿Por qué ocurre esto? Porque con 6 bits solo podemos llegar, o sea, solo podemos codificar de 0 a 63, esos serían 64 valores. Vale, pero tenemos que empezar en el cero. Vamos a ver algunos bits en acción y vamos a cambiar este tablero de 0 a 63 del sistema de numeración decimal al sistema de numeración binaria. Vamos a ver algunos ejemplos por no saturar demasiado el tablero, cómo irían cambiando sus números de base 10 a base 2. En este caso el 0 pues tendría todos los bits a 0. Sería la no pizza, o sea, no, esa pizza no tendría nada, aunque existiría, pero no tendría nada. Un 1 en el bit 0, etcétera, ¿no? Bueno, esto ha sido un pequeño tanteo, luego veremos qué es importante para nosotros. También será muy importante, esto sí, muy, muy importante, saber hacer lo mismo al revés. Es decir, tenemos un número en base 2, el sistema binario, ¿cómo lo pasamos al sistema de numeración decimal? Por ejemplo, ¿qué casilla debo marcar si tengo este número en binario? Bueno, pues volvemos otra vez a los billetes y vamos a ver los billetes que vamos a utilizar. En este caso, a la derecha, aquí tenemos 1, o sea que sí tiene ese ingrediente, que sí utilizamos este billete. El siguiente es un 0, por lo tanto no tocamos este billete. El siguiente sí. El siguiente también es un 1.
el siguiente es un 1 también, mientras que el último es un 0. ¿De acuerdo? Entonces, sumando todos esos billetes, ¿qué número tendríamos al final? Pues 16 y 8, 24, y 4, 28 y 1, 29. Este sería el número en decimal. ¿Qué casilla marcaría si tuviera este número binario? Pues lo mismo, 32, nada de 16, 8, 40, iríamos ahí, y 2, 42, y 1, 43. En este caso, marcaríamos la casilla 43. Bueno, probando un poco, esta parte la puedes saltar si quieres, pero bueno, es interesante también conocerla. ¿Sabrías decir cuánto cuesta esta pizza? Pues lo mismo, transformamos el número de sistema binario a decimal. 37 euros. Tu compañero tendrá que saber hacer esto muy bien y además mentalmente, porque el carcelero no permite supuestamente ninguna anotación, o si no, no habrá manera de escapar de prisión.